es el mundo que nos separa de Dios. El pecado causa la muerte espiritual y esa separación interna de Dios. Separation from God. You do not want to be separated from God. Amen. That when you are separated from God, you are always destined for condemnation upon the return of our Savior, the mighty lion from the tribe of Judah, Jesus. You can't make yourself righteous. You can't give yourself salvation. You can't give yourself eternal life. Only Jesus can do all these things and then some. You know why Jesus can do all these things and then some? Because he's the last man who overcame, and he's coming back once again to reclaim the kingdom of heaven. Amen, amen. Let the church say amen. Gracias, Señor, aleluya. Seguimos hablando de las maravillas del Señor, bendito el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Sabemos que entendemos, gloria al Señor, que Jesús, Dios Todopoderoso, aleluya. Y en esta ocasión estamos en este lugar, gloria al Señor, como le digo nuevamente, no estamos de algún, para que pudieran comprender, aleluya, venimos a esta palabra de ánimo, de aliento, gloria al Señor, para que entendamos a todo el mundo que solo Dios puede libertarnos, aleluya. Hay un poderoso Salvador que murió en la cruz de Calvario, hay un poderoso Salvador que murió en la cruz de Calvario, se llama Cristo Jesús. A él le presento yo en este día, yo no le vengo a presentar en una denominación, hay una iglesia, gloria al Señor, venimos a presentarle a Cristo, a aquel Cristo que rompe cadenas, a aquel Cristo que liberta, aleluya. Este es Cristo que yo le presento, aquí no le presentamos ningún con nadie más, porque nadie más murió en la cruz de Calvario. El único que murió en la cruz de Calvario se llama Jesús de Nazaret. A él crucificaron, aleluya, que por la sangre de él tenemos perdón de pecado, que por la sangre de Cristo Jesús tenemos el perdón de pecado, aleluya. Aquí nadie puede perdonar pecado más que solamente la sangre de Cristo, que limpia, que transforma, aleluya. Él es el único que va a perdonar, que va a limpiar todo pecado, aleluya. Porque dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Todos somos pecadores, aquí no hay nadie que no necesita el perdón de Dios. Aleluya. Pero para eso vino Cristo Jesús, para hacernos reconciliados, aleluya, para reconciliarnos. La Biblia no le dice si él está sentado, ahora él está sentado, cuando él resucitó, al tercer día, dice la Biblia, que él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mis pecados, por los pecados de todos nosotros, hasta la momento, aleluya. Ese es el Cristo que yo le vengo a pensar en esta mañana, en esta tarde, aleluya. Poderoso Salvador de gloria. Ese es el propósito por el cual estamos en este lugar, amigo hermano, para que usted entienda que solamente por su propia fuerza usted no va a poder salir de donde está hundido. Usted y yo no podemos hacer nada con nuestra propia voluntad, sino por la presencia de Dios Todopoderoso. Aquí el único que va a libertar se llama Cristo. Él es el que rompe toda cadena, él es el que liberta, aleluya, al hombre cautivo, él es el que liberta a aquel que está hundido, él es el que libera su corazón, solamente Cristo Jesús, aleluya. Aquí nadie pudo hacer nada por nadie. Yo soy el que tiene más de 33 años, tengo el vicio. Yo también estuve perdido aquí, gloria al Señor.
pero Cristo me libertó. Cristo liberta, aleluya. Cristo cambia las vidas, aleluya. Y por eso yo le digo en esta hora, en el pie de Cristo, Él es el único que lo va a transformar. Él es el único que lo va a libertar, aleluya. Él quiere ser que liberta. Él es el que rompe las cadenas. Y el que dice la palabra del Señor. Y que no se le encatena. Y de nuevo estará libre. Así que quien dijo, los libertades serán verdaderamente libres. Libres para adorar. Libres para seguir a Cristo. Esa es la razón por la cual estamos en este lugar. Porque nos sentimos libres. No hay acusaciones, aleluya. Déjame decirte que cuando vine a Cristo, Él dice la palabra del Señor, y yo le enterré mis pecados a lo más profundo de la mar, y de ella no se acuerda, aleluya. De ella no se acuerda. Cristo no se montó de los hombres, pero nunca podemos perdonar, porque no nos hemos olvidado. Cristo Jesús, Él enterró mis pecados, y Él enterró lo más profundo de la mar, y de ahí que Él nunca se acuerda. Muchos de ustedes que sabemos de Biblia, hay muchos que sabemos de la Biblia, pero no lo estamos viviendo. Y la Biblia a mí me dice, el que sale a ser de Dios y no lo hace, se le cuenta con este pecado, aleluya. Entonces no me venga a decir que usted sale de la Biblia. Si usted no lo está viviendo, no, hermano, mejor no me diga que usted es cristiano. No me diga que usted es sal, no. Déjeme decirle que un día vamos a tener que comparecer de las personas del Señor, aleluya. Usted va a dar cuenta de lo que está hablando. Yo también voy a dar cuenta de lo que yo le estoy hablando. A mí la Biblia me dice, yo sé de mis propias palabras, de las palabras que yo estoy diciendo. Un día yo voy a dar cuenta, aleluya, porque yo le vengo a decir que Cristo le ama. Hay un poderoso Salvador que quiere cambiar su vida. Hay un poderoso Salvador en esta hora, en este lugar, que por la cual ha venido por usted, amigo, por usted que está cansado de vivir. Usted y yo, nunca vamos a reconocer que lo siente por él. Y él va a llevar nuestras cargas. ¡Aleluya! Usted no puede andar solo por así. Hay alguien que le da la vida. Hay alguien que murió por usted. Déjame decirle en esta tarde, gloria al Señor, que la palabra del Señor vino a usted con el propósito, porque Él le ama. Cristo le ama. Él es el único que le ama como nadie lo ha amado en este mundo. Déjame decirle que Cristo tiene plan maravilloso para su vida. Cristo tiene plan maravilloso para su vida, mi hermano. Si usted entrega su corazón a Cristo, las cosas van a empezar a cambiar. Para bien, y aunque haya cosas que usted no va a entender, va a decir que por qué me pasa a mí ahora que estoy sirviendo al Señor. Ahora que yo vine a Cristo, yo estoy a lo mejor que están viviendo. Pero déjame decirle que toda vida es cristiano. Yo no le vengo a decir que usted la fuente esperado. Yo no le vengo a decir que usted va a tener dinero. Yo no le vengo a decir que Cristo me viene a ser salvador. Para usted va a ser un millonario. Esto es una mentira. Esto es mandado al infierno. Porque aquí no hay nada en esta esposa de la tierra que se compare a la salvación de la vida eterna. Que Cristo es un regalo. Aleluya. Aquí no hay nada mejor que estar en los brazos de Cristo Jesús. A mi hermano, en esta hora yo le hago esta invitación para que usted se acerque a Cristo. Acérquese a Cristo en esta hora. Acercaos a mí y me acercaré a vosotros, dice la palabra del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Me ha dado cuenta que yo no debía hacer. Un varón esforzado también trayendo una palabra de ánimo, de aliento en esta hora, el mensaje poderoso de salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le digo a mi hermano, gloria a Cristo. Aleluya, aleluya, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor en esta tarde. Dice Juan 14:6. Lo leo como está escrito, honrando las tres divinas personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, y le está diciendo a usted ahora, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En esta preciosa tarde, yo te vengo diciendo, Cristo te ama, Cristo dio la vida por ti, Cristo murió por ti,
Cristo pagó el precio por ti. En esta tarde hay una palabra de vida de mis hermanos que han hablado en esta tarde. No es una casualidad que andemos predicando el Evangelio por todo el lugar, es un mandato del Señor. Dice la Biblia, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esta tarde, mi hermano me ha dado el privilegio de predicar en este lugar, en Washington D.C. Nunca creí predicar la palabra en este lugar. Mis padres hace 36 años estuvieron en esta nación. Vivieron por aquí cerca. Bendito sea el Señor. Para la gloria de Dios, ellos son cristianos. Nací en un cristiano. Pero me aparté por un tiempo. Pero Dios me tiene aquí predicando el Evangelio. Diciéndole a usted que Jesús es el camino. Dice que hay dos caminos en la vida del hombre. Hay dos caminos. Un camino ancho y un camino angosto. ¿Dónde quieres tú pasar en este lugar? ¿En el camino ancho o en el camino angosto? En el camino ancho por todo lo que podemos ver, todo lo que podemos palpar con nuestra vida. Satanás ha venido a robar, hurtar y destruir, pero Cristo ha venido a darnos vida y una vida en abundancia. Satanás se ofrece todas las cosas del mundo. Todos los placeres del mundo, la drogadicción, la prostitución, todas las cosas, la drogadicción. Por eso el enemigo se levanta cuando nosotros hablamos en contra de la drogadicción. Algunas iglesias se lo pueden permitir, pero nosotros, en Cristo, no se permite. No se permite que tú todo, porque es lo único que te puede cambiar sobre Cristo. Si tú eres drogadicto, si tú eres alcohólico, ven a Cristo, Cristo te ama y Cristo quiere cambiar tu vida. Él quiere transformar tu vida a través de la palabra. Estos son los placeres que te ofrece el mundo. El mundo solo te puede ofrecer el dinero, te puede ofrecer todos los placeres que tú puedas tener, pero Cristo te ofrece una vida eterna. Como decía mi hermano, para el hombre con 70, 80 años, el más robusto dice la palabra, y también podemos llegar hasta los 100 años, 120 años, pero no sabemos si podemos llegar a esos 120 años. Pero Cristo te da una vida eterna, porque tarde o temprano vamos a morir, tarde o temprano vamos a morir. Y a dónde quiere pasar su eternidad, en el cielo o en el infierno. No te lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si tú alguna vez has leído la palabra de Dios, Él dice que por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, desde ese momento entró el pecado en la tierra. Y desde ese entonces tenemos que, desde que vino Cristo Jesús y murió por ti en la cruz del Calvario, desde ese entonces se ha venido predicando el Evangelio, se ha venido predicando las buenas nuevas de salvación, se ha venido predicando que Cristo viene, y Cristo viene pronto. Cristo no se tarda, Cristo viene pronto, aleluya, gloria a Dios, el día para siglos, aleluya. Él viene, y Él viene por tu iglesia, Él viene por tu iglesia, bendito sea el Señor. Él viene por ti y por mí, si tú le aceptas y reconoces que eres nuestro Señor y Salvador. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Una iglesia limpia, una iglesia santa, una iglesia pura, bendito sea mi Señor. Él viene pronto y su galardón a sus hijos. En esta preciosa tarde te venimos a hablar que Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta, Cristo cambia. Te puede cambiar a ti, no importa a dónde tú estés, a dónde tú hayas llegado. Qué tan bajo tú hayas llegado, Cristo te levanta, que ahí donde tú estás. Es un niño de poder,